Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. El 30 de marzo de 2020, la activista transgénero Lorena Borjas se convertiría en una de las primeras víctimas de COVID-19 en esta ciudad. En este episodio, le rendimos homenaje con la entrevista que nos concedió en Queens, cuando iniciaba la organización Fondo Comunitario Lorena Borjas, con el fin de aliviar las carencias y necesidades que enfrenta la comunidad LGBT latina. Mayo es el mes de la salud mental y se estima que más de 10 millones de personas enfrentan cada año violencia doméstica en Estados Unidos, y de esa cifra, el 40% son hombres. Tanto para hombres como para mujeres, la violencia de la pareja íntima es uno de los delitos menos denunciados en todo el mundo. Hablamos con Miguel Ángel Sosa, una víctima que quiere romper la cadena de silencio que existe y ayudar a otras personas que aún viven una historia parecida a la suya. Dos mujeres emprendedoras, Ángela Nena Sierra y Viviana Lewis, que desde sus casas nos hablan de Palenque, un espacio que durante varios años promueve la comida típica colombiana desde un acercamiento saludable y desde espacios móviles y de temporada, que incluyen la playa y algunos parques. También nos hablan de cómo en estos tiempos del coronavirus han tenido que adaptar su modelo de trabajo. Y ahora, empecemos con Nueva York. El apoyo, la sencillez y siempre el esfuerzo y el trabajo. Vamos a entregar el premio que es para la señora, porque es toda una señora, Lorena Borjas de esta noche. Lorena, en nombre de Community Hub Network, hacemos entrega de este pequeño reconocimiento por tu trabajo y esfuerzo hacia la comunidad. De estas alturas, yo negar mi vida sería una locura, la verdad, porque mi vida está abierta al público. ¿Quién no sabe la vida de la señora Borjas? Soy Lorena Borjas, soy de México. Emigré aquí cuando exactamente iba a cumplir yo 21 años. Hola, Héctor Borjas. Llegué sin documentos, por supuesto, como llegamos todos, pero tuve la suerte que a los 3 años hice mis documentos, mi residencia, me convertí en residente del país, pude trabajar, pude ir al colegio porque me gusta la contabilidad, pude sacar mi GED y por ahí me fui hasta que la vida me jugó, me fui por el camino que no era el correcto, pero seguí adelante y ahora aquí estoy dedicada al trabajo comunitario. Claro que sí, por supuesto. Trabajo con un programa de la Comisión Latina sobre SIDA y estamos acá tratando de reclutar personas para el programa. No es fácil ser transgénero en Nueva York. Siempre se pasa, se da uno con muchos problemas. Sobre todo porque la gente recién llegada de sus países, muchos países son homofóbicos. Entonces lo que pasa es que ven una transexual en un tren, en un bus, como que no se acostumbra. Allá en México la vida de las... Pues allá no existe esa palabra de transgénero. La palabra de transgénero la vine a escuchar yo aquí. Allá es transexuales. O hombres vestidos de mujer. Allá en México es la palabra que se usa, pero aquí la vida es diferente. Aquí lo tratan con un poquito más de respeto, sobre todo aquí en Queens. Aquí en Queens estamos mucho más favorecidas, porque estamos una combinación de razas. Aquí, como yo digo, estamos en las Naciones Unidas. Déjame decirte
que yo en mi vida, yo he tenido dos apoyos, la verdad. La que no tuve yo de mi familia, yo tuve el apoyo de una señora peruana que me apoyó muchísimo, muchísimo. Yo digo yo, si hubiera yo tenido una hermana, tú sabes lo que es venir esta señora, venirme a bañar, porque yo estuve bien enferma, venirme a bañar, venirme a hacer de comer, levantarme, llevarme al hospital. Entonces, en ese momento, ya yo estaba yo de pareja de mi novio, Román. Entonces, ya entre los dos, me fueron viendo mi vida, que me han ayudado a hacer estos cambios. Porque imagínate, tú tener un novio joven, porque yo soy chaparro, le llevo 20 años. 20 años, tener un novio joven que quiera que su novia salga adelante. Él siempre me decía, deja el alcohol, dedícate a lo que quieres hacer y yo te apoyo. Entonces yo digo que estas dos personas han sido, te voy a decir, como mi familia. Porque yo llegué aquí a la ciudad de Nueva York sin familia. Mi familia fueron ellos dos, y la comunidad trans. Porque tú sabes que después la comunidad trans se convierte en amiga, conocida, pero después se convierte en familia tuya. Si ponemos en una balanza, yo digo que me ha ido muy bien. Y hoy se cumple un gran sueño y a partir de este momento, este proyecto toma forma. Mi deseo de ayudar a mis hermanas transgéneros, transexuales. Yo empecé en el 2010, a mediados de octubre, yo empecé a darle forma a cómo yo podría a formar una fundación que diera servicio directamente a la comunidad transgénero. ¿Por qué pasó esto? Habían muchas chicas arrestadas en la calle. La policía estaba haciendo muchos, sobrepasando las reglas, arrestándolas por simplemente no tener ID, porque ese era el problema. No había dinero para pagar fianzas, no había dinero para transportación, no había dinero ni para mandar una petición a un juez, que eso a veces eso cuesta por $90. Para pagar unas simples huellas que salen 25, no las sabían. Lo que yo dije una vez, yo tengo que hacer algo por estas muchachas. ¿Cómo lo hice? Reuniendo varias agencias, tocando puertas, haciendo llamadas para que me dieran la ayuda. Este proyecto me ha llevado mucho tiempo, y quiero decirles que no es fácil. Son horas de trabajo, horas de estar en el alcance, horas de estar en los blogs, porque es ahí donde está la comunidad necesitada y la comunidad más vulnerable. Yo empecé este trabajo porque yo me reflejaba mucho. Pasé cosas feísimas. Y yo dije, me puse en un zapato de estas muchachas. Yo dije, pero ¿y por qué yo no ayudarla? ¿Por qué yo no hacerlo? Yo tengo el alcance. No tengo el poder, pero tengo una voz de convocatoria. Entonces yo dije, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, y lo hice. Y mira, ya llevamos la organización. Y quién sabe hasta dónde la Lorena Borges va a parar. Bueno, cuando llegué aquí a los 12 años, fue un cambio bien, bien fuerte. Uno por la cultura y el idioma. Extrañaba mi patria. Fue un proceso para yo adaptarme.
Yo vine a tener ya novia por ahí los 16, 17 años, concentrarme más en eso. Estaba dedicado más al deporte. Yo me crié con mi madre. Me dijo, el hombre tiene que tener una y hacer feliz a una sola mujer. Respetarla, valorarla. Y fui a República Dominicana y fui allá a participar en la Huerta Independencia. Y en ese proceso conocí a la madre de mis hijos. Bueno, yo la violencia la comencé a ver porque yo tuve una relación en la distancia con ella. Ella en República Dominicana, yo acá. Sí veía cómo ella se comunicaba con la mamá, con gritos, insultos. Cuando mi niña nació, los golpes como le pegaba. Yo miraba todos esos detalles, pero cuando uno es joven y enamorado, el amor uno cree que puede lograr todo y resolver todo. Bueno, el abuso muchas veces comienza, como le dije, por lo verbal. Tú eres un estúpido. Palabras que no quisiera decir aquí. Tú eres un bueno para nada. Vete a ya tú sabes a dónde. Y por ahí se va delirando a los golpes. Pero ya cuando las palabras salen, malas palabras, ya se cruzó una raya de respeto. Y ya cuando usted comienza a aceptar eso, ya prepárese para lo físico, porque ya él sabe que su víctima la tiene en control, la puede dominar. Yo me acuerdo que ella me decía a veces de noche, porque ella no dormía a veces testeando o metida en el Facebook, y ella me decía a mí, ¿cómo tú puedes dormir a mi lado, sabiendo que las ganas que te tengo de quitarte la vida? Ella me llegó a decir varias veces así, en el oído. Eso yo no se lo deseo a nadie, vivir una vida así. Porque tú dormías hoy, no sabes si ibas a despertar, no sabes qué se le iba a acusar a esa persona por la cabeza. Llegar a tu casa y ver la casa destrozada, y la persona acostada en la cama, los niños, o sea, y tú tener que hacer todo. Yo tenía la esperanza de un cambio. Ese cambio, mi familia, los niños, todavía tenía algún sentimiento hacia ella. Y esa esperanza de bondad y de amor que yo tenía, de creer todavía de que ella podía, porque un momento dado me decía, sí, estoy mal, me pedía disculpas. En otro momento regresaba a la violencia. Fuimos a terapia de familia. Yo traté de salvar lo poquito del matrimonio. Y eso no se pudo. Eso se armaban unos gritos y unas peleas. Y fue algo para mí bien difícil, porque también fui enseñado a que la mujer no se le pega, no se le insulta. Y llegó un punto que ella me llevó al nivel de ella. Ya me estaba convirtiendo en lo que era ella. Y gracias a Dios, a mi paciencia, creo, mi forma de ser, porque si iba dado con otro tipo de hombre que responda a la violencia, eso va a formarse un caos. Yo me veía solo porque yo estaba batallando con mis dos niños, con ella encima de mí, atacándome, maltratándome. Y yo me sentaba pensando, que creo que una de las técnicas que yo usé para no deprimirme fue siempre sentarme a pensar, ¿cómo yo voy a resolver esto? Cuando salí, yo llegué a dormir en mi carro varios meses por no querer regresar a mi familia y darle a entender a ellos lo que yo estaba pasando. ¿Ves? Y llegó un momento, un punto dado, que ellos tuvieron que saberlo. ¿Ves? Ya cuando sucedió que ella me atacó acostado, los vecinos de arriba se dieron cuenta, llamaron a las autoridades, mi padre, eso fue un desastre. Y como hombre se me hace difícil enfrentarlo y hablar por el mismo tabú que hay. Pero llegó un punto dado que yo tenía que decirlo. Cuando llegué a la corte de familia a denunciar, la persona que me entrevistó sí dudó y hubo esa incredulidad de creer. Pero te está pasando eso porque tú le hiciste algo a ella, tú la atacaste, la engañaste. Y yo me quedé frustrado. Yo dije, pero es que si yo le engaño, tampoco así usted tiene derecho a quitarme la vida a mí. Bueno, la masculinidad nunca me sentí inferior. Nunca lo sentí así. Sino
es el mundo donde estamos viviendo, que te encierra por cómo te ven, ¿comprende? Pero yo siempre he dicho que lo que te hace ser un hombre o una persona es la responsabilidad. No me siento avergonzado porque, como me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Fue algo que me sucedió y siempre pienso el no por qué, sino para qué me sucedió. ¿Qué voy a aprender de esto? El yo hablarlo para mí es una terapia, una autoterapia. Yo poder sacar eso. Y también doy a entender que ahí no estoy estancado en ese abuso. Porque muchas personas abusadas a veces le da el miedo de hablar, de expresar. Porque psicológicamente siguen estancados en eso. Y sigo creyendo, les repito, en el amor. Sigo creyendo que es posible enamorarse y vivir la vida. La ilusión del amor es lo más bonito que hay. Eso es todo. Agradecer por cada día que tú te levantas, que tú oyes que hay mil muertes, pero tú sigues aquí. De la gente que se recupera, porque también hay casos cercanos, uno que les dio el virus, pero que se han recuperado con los cuidados, con todas las cosas. Y esto, esta cosa también me hace sentir mucho calor. Listo, nos vamos. ¿Vamos para dónde? Ana, Gisela, Henry, Julián y Daniela. Mi sueño era ver producir en cantidad arepas. Queríamos hacer arepas saludables. O sea, todo esto ha sido un proceso bien largo. Siempre con la meta final de tener un espacio fijo. Entonces empezamos con el camión, duramos dos. Ella me invitó a su casa a desayunar y entonces me sirvió una arepa con arrúgula. ¿Qué es esa vaina? Una arepa con arrúgula. Y me como la arepa con arrúgula y huevito y me pareció lo máximo. Desde ahí mi amor floreció hacia Vivi y a su manera de servir, digamos, la comida y de expresar el amor por la gente para que coma bien. Los esclavos negros fueron los primeros que se independizaron de los españoles y ellos formaron su propio pueblo que se llama Palenque. Tomamos la decisión con la imagen de un cuadro de un amigo que quiero muchísimo, que se llama Pedro Ruiz.
creamos nuestra propia receta de la arepa de quinoa y la arepa de multigrano, buscar los que nos podían distribuir los productos orgánicos, y con eso nos lanzamos al mercado, nos lanzamos con la nena a vender nuestras arepas con toppings en el camión. Como recorríamos la ciudad, dejábamos como una inquietud a donde íbamos en Manhattan con nuestra imagen maravillosa. I like the lunch special, so either the chicken and beef with the mashed beans, I think it's excellent. Me gusta porque somos una familia, siempre hay un respeto mucho y mucho amor. Repartimos 2,000 arepas gratis a la gente. Y eso nos hizo llegar al punto donde estamos en Rockaway Beach, en la concesión de la 97. Con esos mercados itinerantes por la ciudad, representando a nuestro país. Empezamos primero con Smorgasburg, que es un mercado los fines de semana, y después se nos abrió otro punto que se llama Urban Space. ¿Cuál es la diferencia de tener un carrito a, por ejemplo, abrir un restaurante? Costos. O sea, si quieres un restaurante como lo quisiera yo en Williamsburg, pues cuesta 3 veces más. La ilusión más grande que tenemos es ese punto fijo que no cierre, ese punto fijo donde podamos dar y demostrar todo nuestro amor con la comida a estas personas de todas partes del mundo que tiene esta ciudad. Nosotros estábamos listas a abrir en septiembre. Pasamos todas esas inspecciones y logramos hacerlo el 20 de enero. 20-20-20, una fecha especial. Oficialmente fue el 29 de febrero, hicimos como el gran opening. Ya, de que ya estábamos abiertas completamente, de que ya iba gente, de que estábamos haciendo el turno desde por la mañana hasta por la noche. La semana del 15 de marzo al 20, pues ya era como bastante aterrador y ya empezamos como a mirar cómo íbamos a hacer, y pues obviamente el susto de tener que cerrar después de tener abierto 2 meses, imagínate, es como que wow, pues es muy difícil. Al cerrar empezamos pues a pensar, ¿qué vamos a hacer? Hola. Afortunadamente pues queda el espacio de la cocina bien grande y lo podemos adaptar para hacer todo tipo de comida que queramos y simplemente hacer food processing. Me faltan 3 arepas. Vamos, estamos vendiendo arepas y empanadas congeladas, porque nuestro producto, siempre la manipulación del producto nuestro ha sido congelando, por lo que no usamos ni preservativos. No hay mal que por bien no venga. El hecho de que haya existido esta situación crítica mundial ha hecho que se empuje más la venta de lo que nosotros queremos llegar, que es vender nuestras arepas y nuestras empanadas al público. Entonces eso es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho durante estos 8 años. Y la respuesta se tiene cuando uno ve que repite el cliente. Ah, bueno. Gracias. Thank you. Thank you. Entonces quiere decir que gusta, y eso es una satisfacción muy grande, muy grande. Se le llena a uno como el corazón. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.tv.cuny.edu